Entonces, los que quieran escuchar un poquito más, se acercan porque vamos a partir. ¿Qué? Bueno, yo soy como invitado. No. Usted es dueña de casa, ¿cierto? No. Oye, bueno, yo me presento, soy Nico Carrasco, cocinero. Tengo el honor y el agrado que me invitaron este año a participar acá en el pabellón de Estados Unidos, ¿verdad? Y efectivamente de Sabor USA. Y tengo el honor y el privilegio de cocinar, ¿cierto? Con nuestra embajadora, que de verdad, yo le decía recién y no me cree, que tenemos un fan clave en las redes sociales de todo lo que sube. Oh, sabemos que es fanática. La cueca es increíble. Sí. Es tan difícil. Está como hablar inglés, es más fácil, espero, ¿no? Es más fácil cocinar que bailar cueca. Así es la verdad, así es. Bueno, y de eso se trataba un poco. Y lo que quisimos hacer es traer recetas clásicas, más o menos, okay, de lo que viene. Y explicar o ir, más o menos, dando algunos tips de eso. Okay. Sé que te gusta mucho la cocina. Así. Mucho la cocina. Yeah. Sé que este es uno de tus platos favoritos. Sí. Más encima me la tienen sin almuerzo. Entonces me dijo que va a andar ahí picoteando por todos lados. Así que vamos por a partir. Todos lados. Bueno, primero hay que tener claro, para partir con la baby back ribs, entender un poquitito de qué se trata el corte. Ok. ¿Ya? En Chile nosotros no consumíamos este corte hasta que llegaron ustedes como un poquitito con esta tendencia. De nada. Muchas gracias. Que va un poco por eso, nosotros conocíamos solo el otro costillar. Ok. Por eso este se llama baby back, viene de otra parte. Así. Del cerdo. Ya. Nosotros éramos medio ilusos y pensábamos que eran de unos chanchos chiquititos. Ok. ¿Ya? Siempre se pensó eso en cuanto a este tipo de corte. Pero después aprendimos que venía de otra parte del cerdo. Okay, yeah. Y que nosotros podíamos obtener este corte que es maravilloso, que tiene la grasa infiltrada perfecta, ¿así? ¿Verdad? Sobre todo si tenemos chanchos que vienen importados, ¿verdad? Que trabajamos con distintos tipos de carne. Okay. Más fuerte. ¿Me escucho o no? ¿No se escucha? ¿Poquito? Ya, vamos a hablar más fuerte entonces. Las baby back ribs, entonces, siempre estas ya vienen limpias, vienen con una membrana en la parte de atrás, ¿cierto? Okay. Que hay gente que la saca y gente que no. Ajá, okay. Dependiendo de lo que yo quiera lograr. Okay. Si yo voy a hacer una cocción como la baby back ribs, que se hace específicamente con una salsa agridulce, con todo el proceso ahumado, se la saco. Okay. Pero si yo quisiera dar texturas distintas, también la podría dejar. Okay. Y la sello a sartén y eso me va a dar una crocancia. Okay. Entonces tengo distintas maneras de cómo hacer. ¿Y hoy cómo lo hacemos? La sacamos. Okay. ¿Ya? Y yo obviamente traje una que está en crudo, una entera que está ahí. Y traje dos costillitas chiquititas para que prueben. ¿Alcanzará para todos o no? Yeah. ¿Sí? Ya, entonces, vamos primero. Ok. ¿Conocen los wraps? Ok. ¿Sí? ¿Cuál es tu wrap favorito para la carne, por ejemplo? A mí me gusta algo muy picante. ¿Te gusta el sabor picante? Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Así es. No, no, es que donde movemos acá cayó el pared. ¿Estamos bien? Sí. Estoy bien, gracias. A lo mejor era picante el que estaba Algo picante. Un poquito de dulce. ¿Ya? Una mezcla. Perfecto, como equilibrar un poquitito. Así, ya. ¿Probaste el merquén acá? Sí. ¿Te gustó o no tanto? A mí me gusta, pero a veces no es tan picante, ¿no? Ha probado distintos tipos y algunos no son tan picantes. Ya, algunos no son tan picantes, pero a mí me gusta mucho. Sí, es que esas notas ahumadas también igual tienen también que ver con la cocina de ustedes. Okay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero acá? Okay. Tengo mis cucharitas, acá están. Siempre se habla que para hacer un wrap hay que agregar partes iguales de sal con condimentos. Okay. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Obviamente por temas de tiempo, dicen como hay como una ecuación para hacer las baby back, que es el 3-2-1. Okay. Se ahuma 3 horas, se cocina ojalá tapado. ¿Tanto tiempo? Sí, 2 horas más y después la tercera parte de la cocción se pintan con una salsa agridulce y se termina. Ok. Mejor durante los fines de semana, quizás. Exactamente. Que después de la escuela, del colegio. Sí, pero hoy día tenemos tantos productos a la mano. ¿Ah, sí? Ok. Que traen, cierto, que son importados, que nosotros podemos acortar procesos. Okay. Entonces, en este caso, vamos. Ok. Una parte de sal, la parte que quieras. Ok, una parte, ok. ¿Sí? ¿Pero cuántos? Unas 4 de esas, para agregarle una. Así. Okay. ¿Ya? Vamos a agregar 4 también. Pimienta black negra. Okay. Ahí empezamos a ponernos picantes. Así. ¿Sí? 2, 3. ¿Tienes una receta clásica tuya de algo así? No, mi esposo quizás, pero yo no. A él le gusta más el barbecue. Sí, ¿sí? Así, mucho. Perfecto. Muchísimo. 4 de. Ahí sí. Pepper. Sí, picante. Así. Ahora nos vamos un poco al picante. Y ahí un poco. Podemos ir bajando la intensidad o, si nos gusta, agregamos las mismas 4, ¿cierto? Raciones de eso.
Italia. De acá en adelante, todo lo que nosotros queramos agregar va a aportar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la semilla de cilantro. Okay. Me gusta mucho esa tonalidad como media dulzona que da a la preparación. Yeah. Okay. El wrap tejano siempre es sal con pimienta y quizás un ingrediente más que sea picante, por lo tanto lo vamos a dejar así porque hoy día vamos a hacer un poquito de utilización de otros productos. Okay. Tenemos nuestro wrap, ¿cierto? Tenemos acá nuestra costilla. Manos en la masa. Y lo que vamos a hacer es una especie de pegamento. Necesitamos que el wrap se pegue a la costilla. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Y vamos a mezclar. Mostaza. Vamos a agregar un poco de Worcestershire. Lean parents. Que tiene que ir siempre en una ribs, ¿verdad? Y acá vamos a hacer una excepción y nos vamos a aprovechar un poco de nuestros amigos acá, de este, me dijeron, no le diga, moonshine. Oh, smoky, moonshine. Que este es con miel. Okay. Y vamos a agregar un poco para dar también una tonalidad alcohólica y dulzona. Vamos a agregar entonces un poco, ¿cierto? De aquí de nuestro amigo de Old Smoke, ¿verdad? Vamos a mezclar. ¿Vamos? Entonces mira, siente el aroma entre la mostaza, esta nota alcohólica y también a miel que le vamos a entregar, ¿verdad? Con este pseudo pegamento para después pegar el wrap. ¿Ya? ¿Esparcimos? ¿Así? Sí. Vamos nomás. Guardemos para el otro lado. Vamos a dar vuelta acá, el resto que nos queda. Perfecto. Entonces, esto nos va a servir para que pegue el aliño que nosotros ya hicimos. Entonces, estamos con eso. Permiso. Y empezamos a agregar, agreguemos por la parte de atrás primero. Vamos. O sea, acá es donde yo les digo que cualquier ingrediente, cualquier tipo de aliño distinto, a gusto de lo que tenga a la mano. Puedo agregar un poco de merquén, algún tipo de semilla, algo dulce. Un sabor diferente cada vez, si lo quieres. Y que se haga un poquito propio también. De repente nosotros podemos... Vamos por el otro lado, ¿verdad? Lo que a mí más me gusta de las costillas es que un poco volvemos a la infancia de que podemos comer con las manos. Entonces, eso es lo entretenido de este tipo de comida, que es rico chupetearse los dedos. Nos lleva un poquito al pasado, como que volvemos a la época, ¿cierto?, prehistórica. Entonces, tenemos nuestra costilla. Y aquí es donde yo les decía. Tenemos la opción de, si tenemos la gracia de tener un ahumador, ahumamos 3 horas. A baja temperatura. Maderas nobles, frutales, manzano, roble, cerezo, me ayudan mucho. Si no lo hago así, voy a una parrilla barbecue que estás con tapa y la puedo dejar también un par de horas. Dos a tres horas. ¿Tanto tiempo todavía? Si la voy a hacer en ese tipo de parrilla, la voy a ir humedeciendo con un jugo, o la, no sé, de manzana, de piña. Cada 120, 30 minutos voy humedeciendo. Al cabo de ese tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Sale de allá. Llevo a papel. Permiso. Vamos a suponer que esto ya lo ahumamos durante 3 horas. Llevamos a papel, ¿verdad? Look at that. Bueno, dejémoslo atrás para que no se vea. Perfecto. Entonces, cerramos. Y ya nos vamos nuevamente al horno por 2 horas. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a empezar a romper la fibra de la carne. Se va a poner tierna y jugosa. Y eso es lo que yo necesito. Ojalá me coma las ribs y salga cierto el huesito. Luego sale de este proceso de las 2 horas. La saco. Voy a uno de nuestros productos estrella en Chile, que es el barbecue. Humecto y termino al horno. ¿Por cuánto tiempo más después de esta? Una hora aproximadamente. Si no voy a hacer en mi casa solamente, horneo con papel, 2 horas, saco, agrego esto
y puedo hacer trampa. Ok. Que hoy día existe el humo líquido. Ya. Yeah. Que es sabor ahumado. Entonces, le puedo agregar un poco de sabor ahumado a la mezcla que hicimos con mostaza. Ok. Y ahí me ahorro eso y puedo ganar tiempo y un poquito hacer trampa, pero vamos a ir bien. Ok. Ok. Vamos a sacar esto. Ok. Mira. Al cabo de la hora que ya hicimos el tema con la barbecue. Oh my goodness. Este ya es el proceso final. Wow. Que fue la última hora que lo tuvimos con la salsa barbecue. ¿Cierto? Ese fue el último. La tabla. Ya. Voy al tiro. Están retando de producción. Wow. Look at that. Ya. Gracias. Se siente el aroma. Ya. Entonces acá ya tenemos humo de 3 horas. La cocción. Espectacular. Y el último es como el bronceado, el maquillaje final. Un poquito de make up, ¿cierto? Maquillaje final. Sí, make up, ¿cierto? Sí, porque tengo que darle brillo, ¿verdad? Sí. Y me dijeron que te gustaban mucho los quesos. Sí, así es la verdad. Así que vamos a armar una ensaladita para. Parmesan, queso feta, gruyere. Maravilloso. Cualquier. Ella me enseñó a hacer todos esos quesos, pero a prepararlos. Así, gracias. Así que imagínate cómo anduvimos. Me encanta. Vamos a hacer una pequeña ensaladita. Ok, listo. ¿Para qué? Préstame el cuchillo. Ay, no, mami. Ya. Pero una pregunta. Vamos. ¿Cuando hacemos una ensalada, es cocinando o no? Porque cuando yo estoy en la cocina, yo no sé cocinar muy bien. Entonces, ¿según yo, quién? Según mi esposo. Entonces, yo estoy la persona encargada de la ensalada y estoy cocinando, pero mi esposo me dijo, no, no está cocinando cuando están haciendo una ensalada. Porque no hay ¿Qué, fuego? ¿Qué dice el chef? Que está mal su esposo. ¿Y ¿cierto? Yo, está bien, está en lo correcto. Es. Pero obvio, ya es la acción de cocinar, el otro es cocer algo. Cocinando, entonces. Porque podríamos decir que un chef si hace un carpaccio no cocina. Ah, ya, porque no tiene fuego. Crudo. O un ceviche, nos pegaría a nuestro amigo peruano. Okay, entonces. Así que tenemos para discutirle al marido. Tienes razón. Bueno, ¿cierto? Ok, Así que ahí lo vamos a retar, mira. Ok. Vamos a armar con hojitas. Ok. Vamos a hacer algo simple. Ya, ok. Hojas. Y queso. Sal. Ya, ok. Aquí tenemos un poquito de sal. Sí, vamos. Ok. Cocinando. Así le vamos es. A mandar el video al marido a tu esposo de decir que estás cocinando. Sí, así ¿okay? es. Ok. Vamos a hacer algo simple. Ah, ya, aceite de oliva. Solo por el hecho de que ahí hay muchos, muchos sabores. Muchos, sí, sí. Entonces necesitamos, ¿cierto? Bajar un poquito. Perfecto. Pero. Ah, ya, balsámico. Un poquito de Listo. Un poquito de balsámico. Y vamos a remover acá un poquitito. Así, ok. Muy fácil, muy rápido. Rápido, fácil. Saludable. ¿Cuál? Déjame ver. Swiss cheese, Monterey Jack. Monterey Jack. Yes. ¿Ya? Vamos a tomar uno de los quesos. Me encantan los quesos. Dijiste algo súper. El tema es saludable. Así es. A veces se piensa que comer saludable es fome. O es aburrido. No. Por lo tanto, pero si no yo. Es así. Exactamente. Si yo hago una ensalada con crutones, con queso, exacto. con un aderezo rico, no. andamos al otro lado, ¿verdad? Fantástico. Muy rico. Ya. Vamos a tomar entonces. Y se siente mejor después, es lo más importante. Aparte que va bien el mix. O sea, no. Está bien. Vamos a cortar unos pocos de quesos. Perfecto. Listo. Para ver si. ¿Cierto? Okay. Es cremosito. Así muy es. Bueno. Muy bueno. Ya. Delicioso. Vamos a dar un par de vueltas aquí. Okay. Se nos arrancó una. Y vamos a montar un platito para que tengamos cierto para la degustación. Wow. Delicioso. Esta parte es un arte. Aparte que. Los vegetales no solo de la presentación. Son parte de. Casi lo más importante, ¿no? Muchas de la experiencia. Veces es lo más así es. Oh, yes.
¿ya? ¡Wow! La idea siempre de esto es jugar un poco a contrarrestar o acompañar, ¿verdad? Esta salsa y estos sabores ahumados con esto. Por lo tanto, la ensalada le da perfecto y podríamos agregar inclusive, sé que te gustan mucho los quesos. Sí, así es. Así es que... mis favoritos. Vamos a agarrar un poquito de parmesano. ¡Parmesano! De los Estados Unidos es uno de mis productos en la cocina favorita. No habían pasado el dato, ¡Uy, ya! Mira, qué bueno. Entonces, tenemos algo clásico, con arte e influencia, ¿verdad? Increíble. Sabores de allá. Ok. Pero lo más importante, que hablé mucho, pero hay que probarlo. Así es, es lo importante. Más importante y lo más divertido también. Okay. Así es que empezamos. Vamos a sacar. Ok. Miren, les voy a dejar esa ahí para que le saquen foto y voy a sacar uno de atrás para que podamos probar. Ok. Ya, déjalo encima. Les vamos a dar a todos, así que tranquilo. Oh my goodness. Wow. Right? Súper bien. Mira. Gracias. Yo quiero hacer el ching ching, ¿verdad? Okay. Esa es la mejor foto que van a tener hoy día. Riquísimo. Sí. Y quizás lo pones acá y que saquen con servilleta, ¿no? Más fácil. Ah, verdad. Delicioso. Voy a poner una bandeja con las costillas y que saquen con servilleta, más fácil. ¿Ya? Aquí hay dos versiones. Que hay una que se desarma entera. Esa, a mí me gusta un poquito resistente. Okay. Que se sienta así. Pero tú sientes el barrio, sientes el humo, sientes los sabores. Pasamos la prueba, ¿no? Riquísimo. Y hacía hambre, perfecto. ¿Ves? Perfecto. Así, pero espectacular. Oye, voy a pasar una para que prueben también. Ajá. Para que nos crean que cocinamos. Porque si no, después. Deliciosa. ¿Y a quién quiere probar? A ver. ¿Quién quiere probar? Yo. Vamos, vamos, miren. Espectacular. Vamos, vamos. Sí, está hermano, con la camisa. Ya. ¿Ya? Vamos, por favor. Entonces, la idea siempre es tener sabor ahumado, tener ese picantito final, tener el dulzor y el maquillaje. Te tiene que quedar ese concepto. Sí, ¿cierto? Ya, por una hora. A mí me gusta este concepto. Directo viajamos a Tennessee. ¡Así! Directo, directo. Directo. Vamos, prueben, prueben. María José, por favor, delicioso. Mañana, mañana vamos con King Hawaii. Mañana hago un pulled pork. Mañana voy a cocinar pulled pork. Así que ahí vamos a estar. A mí no. Oh, yeah. ¿Otra? Sí. ¿Sí? Gracias. Sí, por supuesto. Mejor. Tomen, tomen. No es de brutal. Perdón. Sí, por supuesto. Son las servilletitas nomás. Wow. Hay harto, por ahí andan pasando más, así que coman nomás. Muchas gracias. Wow. Ahí nos cuentan cómo nos quedó. Si quedaron malos, fue mi culpa. Si quedaron malos, fue otro culpa. Sí, de eso se trata. Oye, vamos a estar todos los días haciendo clases acá en el pabellón. Wow. De cocina, más rato viene Camila a hacer otra receta. ¿Ah, sí? Y vamos a tener 3 o 4 recetas diarias, así que para que estén atentos. Ajá. Todos los días vamos a estar cocinando acá con sabores de USA, ¿verdad? Hoy día nomás nos va a acompañar, hoy viene otro día. Ahí vamos a ver. Sí, vamos a ver, ¿no? Tienes que traer a tu esposo y ahí le decimos que sí cocina, ¿viste? Desafortunadamente está en Estados Unidos en este se momento, salvó. Pero yo voy a mostrarlo. Todas estas fotos y los videos. No, le vamos a mandar el video de cuando me preguntaste, así que ahí estaríamos bien. ¿Quieres más, Camila? Oh, wow. ¿Sí? ¿Probaste? Coman, coman, coman. Después les dejamos el plato. Sí, no sé. ¿Vamos cerrando ya? Wow. ¿Todo bien? ¿Mandamos saludos aquí? ¿Sí? Delicious. ¿Sí? Amazing. Tranquilo. Sí, no hay problema. Perfecto. That's the good sign. Eso es lo mejor. Right? Yep. Sí. Delicious. Sí, de eso se trata. That's the test, right? Like. Sí, saludemos ya, mira. Ahí estamos transmitiendo slides. ¡Chao!
Oye, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarme. A ti, gracias. De verdad, fue un placer. ¡Gracias! Muchas gracias por todo. Es la primera clase de la feria, así que estábamos ahí poniéndolo a punto. Inauguramos todo. Oye, gracias. Y por todo lo que también entrega de verdad en las redes sociales. Nosotros te seguimos, qué rico que te guste tanto la cocina. Gracias. Que también vengan a apoyarnos en todo y todo lo que están haciendo en relación a la cocina. Así que, muy amable. Gracias. Nos despedimos ya también. Así. Un saludo. ¡Chao! Y acá. Oye, no se vayan tan lejos porque viene otra clase más ratito con la Camila. Así que ahí van a estar.